que eliminar. Ya lo eliminé. Lo eliminé ahí mismo, pues ahí mismo. Ah, yo no los bajé. Ahorita. ¿Qué hay? Se ven hermosos, hermosos, hermosos se ven. Bueno, y espero que hoy se luzca pues conmigo, porque el de ayer estuvo muy bien, entonces espero que hoy se reluzca. Ya, María. Listo, arrancamos. Sí. Bueno, hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos Hormiguitas, Tienda de Regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, como me quieran decir, Ale, Alejandra, Alejandrita, Ani, Anisita. Lo que sí es que nunca me digan Anita, si no me quieren ver, barajo. ¿Sí o no, madre? Ok, Anita. ¡Ah! Yo sabía que me iba a hacer algo así. Bueno, chicos, detrás de cámara hoy, doña Claudia, ya ven, tiene espíritu bulinero esta mañana. Siento que va a ser un video complicado entonces para mi vida. Y nada, acá estamos. Esto que tengo acá tan hermoso es uno de los productos que sacamos nuevo. Este es el marco giratorio, lo vendemos por unidad y al por mayor. Y tiene, miren, tiene 6 cuadritos que giran, o sea que tiene 12 caras. De las 12 caras nosotros le damos decoradas 6. Sea de amor, de toda ocasión, de cumpleaños. Y ya ustedes tienen el espacio para que pongan fotos o marquen o lo que el cliente quiera, ¿listo? Entonces, si ustedes desean información de este y nuestros otros productos, nos escriben al WhatsApp y con mucho gusto les pasamos el catálogo. No para que los copien, sino para que nos compren. Listo, sí. A mí me dio risa, pero no. No, yo por qué seré tan brusca. Digan, tan brusca no, vale, tan brusca no. Bueno, vamos a, tengo un proyecto hoy, creo que muy, muy bonito. ¿Se vieron el de las flores de ayer tan hermoso? El de hoy creo que también está muy hermo. Y les queremos decir que vamos a estar en Bogotá ya el otro fin de semana. O sea, ya el otro sábado vamos a estar en talleres. Y el domingo también, 2 y 3 de abril, talleres en Bogotá. Tienen solo estos días ya para inscribirse, tenemos que mandar los materiales, hay mucho que organizar. Entonces, 2 y 3 de abril, Bogotá. Y llegamos de Bogotá, desempacamos. Y las que se van para Ecuador, del 7 al 10 de abril, talleres presenciales en Ecuador. Diga dónde, señorita. Vamos a estar en Ambato, en Santo Domingo, en Quito y en Guayaquil. Ecuador, ahí te caen estos globos. Y les quiero decir una cosa. Ay, miren a mi mamá tan linda. Les quiero decir dos cosas. Me hizo con el dedo así ahí, tan linda, tan ubicada. En cualquiera de las dos partes, tanto en Ecuador como en Bogotá, pueden pagar con cualquier tarjeta. Que eso es muy importante que lo sepa. O sea, si yo le dibujo a usted una tarjeta, usted me recibe. Claro, con la tarjeta del metro, con la que quiera. Listo. La tarjeta del metro. La cívica, la cívica. Me tocó comprarla, yo no sabía. Bueno, vamos a trabajar. ¿Listo? Madre. Esa es la parte buena de mi vida. Ahí va. Ella puede. Sí, se puede. Baje el otro poquito. Vale. Es que vale. Baje el otro poquito. Bueno. Pilas, pues, que vamos a comenzar con toda la actitud. Dice así con entonado acento. ¿Qué pasó, madre? ¿Qué está haciendo? No, nada. Vamos a sacar el molde. Voy a hacer un... ¿Qué? ¿Un triángulo? Un... Es que mi mamá no tiene ni idea. Un... Un... Un arcoíris. Un... Mire, pues... Yo voy a decorar una canastica que no habíamos decorado y la voy a decorar para vender hoy. Le dije a mi mamá, se la hago y la tiene que vender hoy. Entonces, así son ustedes. Hacen el proyecto y ustedes dicen, esto lo voy a vender hoy. Tú, oran, entregan, y hacen las cosas con amor y van y las venden. Entonces, dependiendo del tamaño que ustedes vayan a hacer la decoración, o sea, lo que vayan a hacer es el tamaño del arco iris. Voy a hacer... ¿Es que en serio quiere un arco iris? Sí. ¿No le gusta? Sí, claro. No le gusta. Sí, claro. Pero ¿por qué no le gusta?
Yo confío en no, todo. No, pero eso fue grosero. Mi amor. Ustedes deciden de cuántas qué franjitas hacen el arco iris. De eso sí, por amor a Dios, mínimo que sean tres. Que es mínimo tres, ya de ahí para arriba, para adelante, lo que quiera. Pare, mi amor, un segundo. No, yo ya no le voy a parar bolas después de dice esa grosería. Patricia García, buen día, saludos desde Jamundí. Me llegó la notificación y tocó dejar la bañada para después de la clase. Bendito saludos, Dios. Saludos, un fuerte abrazo. Chicos, mi mamá le hizo mala cara al arcoíris, pero quédense que el proyecto terminado como tal va a quedar muy hermoso, considero pues, yo. Y para Paola... Y para Rita Moreno y para Paula Delgado les contamos que vea, aprovechen, soliciten la información por WhatsApp, casi que no digo, estoy como enredado, yo creo que es que por haberme fastidiado por el arco iris. Tras el arco iris, ahora voy a sacar las franjas. En esta parte del molde tienen que ser súper, súper pulidas porque así tal cual les va a quedar el arco iris. ¿Listo? Esperen pues para que vean qué belleza. Practique. Vamos a taparle la boca a mi mamá. Vamos a taparle la boca a mi mamá hoy con toda. No, no me tape la boca, no me tape la boca. Ya no le doy sándwich. ¿Cómo? Pero yo qué. No, ya no, ya no, ya no. Ay, pero que es que el arco iris se hace en tonos de no sé cómo, no sé cuándo, de arriba para abajo, de abajo para. No, 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 háganlo como quiera, combinen esa vaina sin trauma, ¿listo? Sí. Mili, ¿qué hora es allá que usted por ahí está despiertando, perra? Combinen esa vaina como ustedes quieran. Una, dos y tres. Si a Mili no le hubiera soltado tanta competencia de chile, yo le habría llevado una camiseta, pero la tendría que llevarme varias. Porque de chile nos están escribiendo mucho. Dos. Nos envían saludos desde México, nos envían saludos desde Nicaragua, nos envían saludos desde Honduras, desde Chile, desde Bogotá. Bueno, esta fue Ecuador. Esta fue la combinación. Oiga, mientras corto esto les quiero decir qué situación es tan difícil la que tienen ustedes para votar por lo de esas tres camisetas. Qué fotos tan bacanas las que han mandado, tan bonitos los trabajos que hacen. De verdad que siquiera que esa decisión no la tenemos que tomar nosotros, sí, sino no que se la dejamos. Sí, esa sí fue muy buena elección, ¿no? Creo que fue lo mejor que pudimos hacer, tirarle esa decisión a ustedes. Sí. Ahí las dejamos, sí o no, para que decidan ellos. Y le digo que han mandado fotos muy lindas, han puesto, subido, comentado. Muy bonitos. Trabajos demasiado hermosos. Bueno. Esperen pues para que vean cómo vamos a decorar esto y el resultado. Va a ser espectacular. No, 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 para que mi mamá ya quede como armando, listo. Está rica. Como Armando. La vamos a dejar así por grosera por haber hecho esa cara. Como Armando, ¿cómo quedó Armando? No puedo decir eso. Me cierran la paginita. Mucha risa. Mírala como me sigue riendo. Miren pues. Es que Claudia, vaya más allá del tema del arcoíris que estoy haciendo, es la decoración completa que voy a hacer. Amor, no, es que quedé tildada con lo que me acabaste de hacer. Yo no lo puedo creer. Bueno, entonces vamos a picar. Ay, una subió el video de las cocaditas. Sí, Sandra, ¿quién sería la que subió el video de las cocaditas? Debería subir el video del hígado. Oiga, pongan las que han hecho hígado, las que han hecho empanadas, las de la torta, coloquen. ¿Qué quieren que les enseñe a hacer mañana? Una natilla, el video. Coloquen todo, de todo lo que se ha hecho en los lives, hágale. Nos mandaron estrellitas y a mí me encantan las estrellitas. Muchas gracias, Laura. Bueno, miren pues. Entonces tengo acá esta parte. Voy a emparejar bien cookie nice. Ahora le vamos a hacer nube por delante, nube por detrás y vamos a organizar. O sea, tiene que ir por delante y por detrás, ¿vio? Yo siempre he dicho que lo que no se voltea no se alza. Ay, Señor Jesús bendito, Padre misericordia. ¿Qué día nos espera? Ve, acá ¿cuál es esa canción? No, yo soy compositora. Pero tú me miren, niñas. Hoy la voy a poner y la voy a cantar a todo grito porque Ani me llenó de emoción.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle. No, usted también me llenó de emoción a mí haciendo este arcoíris. Casi me mata de la emoción. Dicen que el proyecto de ayer quedó espectacular. Ay, cierto que sí, esas flores de ayer quedaron bellas. Bueno, acá se me fue un poquito. Hoy tengo temblereque. Tengo pulso de maraquera hoy. Nos mandan muchos saludos. Dicen que hicieron el proyecto de elefante que le quedó muy lindo, que era para niña. Bueno. Ani, ¿cuándo vamos estoy a trabajar? Brava, no me ve que estoy brava. No puedo. Nubes. Te iba a decir que cuando bien profundo el corte. Bien profundo el corte, pues es el consejo que les doy para que las nubes se vean hermosas. Hay otro estilito de nube que es como sin hacer el corte tan profundo, pero eso, o sea, son dos cosas diferentes, o muy profundo o cero profundo, pero que se sepa qué es lo que están trabajando. Gracias, niñas, por las estrellitas. Voy a hacer las dos del frente en foamy diamantado. No se ve casi ahí. Vamos a cambiar el color. Ahí sí se ve mejor, ¿cierto? Igual el diamantado. El diamantado se ve más es cuando es de cerquita. Porque por ahí no parece que fuera diamantado, ¿sí me entendés? Rose, pero tú no fuiste la que mandaste una fofucha, ¿no es cierto? Que sí, que Rose fue, subió muy fofucha. Linda. Están prendidas esas votaciones. Bueno, miren pues. ¡Wow! No, usted no tiene derecho, no tiene el más mínimo derecho a hablar del asunto. Opinar. De mi arco iris, o yo. Vetada. Hay una canción de arco iris. No, marico, yo vamos a hacer un tata arco iris. Y me miró, en serio, se le brotaron los ojos más que a Bruno, como, ¿en serio vas a hacer un arco iris? O sea, fue una cosa tristísima. Mire pues. Arisol, buenos días a todos los que están llegando. Les contamos que este próximo fin de semana, o sea, de hoy en 8 días estaremos en Bogotá. Y que de hoy en 15 días ya estaremos en Ecuador. Y también les recordé que cualquiera de los talleres en cualquiera, mira, en Bogotá belleza. O en Ecuador, lo pueden pagar por cualquier tarjeta. Cierto que está acá, no muy lindo, y todos van a opinar menos mi mamá. Cavi dice que saludos y abrazos desde el Paraguay, eso quedó hermoso. Miren pues, esta es una canastica que mi mamá por donde va por la vida compra y compra y compra, y acá hacemos por el camino de la vida, y tenemos un montón de estas canasticas que entonces vamos a estar decorando de forma diferente. Muchos trabajan con Oasis, nosotros trabajamos con Icopor, ustedes eso lo saben. Entonces yo quiero decorar esta canastica para que se venda hoy, así de sencillo. ¿Cuál es mi plan? Mi primer plan es poner este arco iris en la parte de arriba. Ya con eso le vamos a tapar la voz porque ya con eso se ve hermoso. Punto. ¿Sí o no? Y voy a hacer voy a poner unos dulcecitos acá facilitos y vamos a hacerle nubes y vamos a picarle papel. Bueno. Yo quiero ver ese proyecto terminado porque sé que va a quedar hermoso. Oiga, la falsedad de pasta. Ave María. En Bogotá tendremos 5 talleres espectaculares. Tendremos taller de rosetones, taller de marcado de globos en el San Timoteo, tendremos taller de lettering, tendremos taller de globo burbuja decorado con foamy, ¿no es cierto? Y se me olvidó el otro. Bueno, ese otro taller. Saludos desde Curramba la Bella, estamos en carnavales, sí señor, están en carnavales. Yo nunca en mi vida he estado en un carnaval en Barranquilla, nunca. Una cestica para 15 años, pero están pidiendo arreglos para 15 años. Arreglos para 15 años. Pero es que tenemos también pendiente lo de las primeras comuniones. Ay, nos siguen mandando estrellas, qué rico, Bueno, acá lo que hice fue cortar nubecitas de diferentes tamaños, un eje blanco, un azul clarito y un poquito de mirelladito. Pásame papel picado, porfa, blanquito. Claro. Y vamos. Sí, para esa belleza. Claudia, no más. Pero Ani, yo no sé por qué no te gustó que yo hubiese. No entendí que fue la carita que yo puse, yo soy inocente. No, así tampoco.
Voy a llorar. Es que yo tampoco al arreglo y vamos. Yo soy muy sensible, Claudia. Uy. Ay, juepucha, me quemé. Hace rato no me quemaba así. Arreglino, vamos para dónde, para dónde, para dónde. Carnavales. Ah. Pero ya esto no alcanzamos. Miren, les quería decir algo. Estas canasticas. Fuchi, fuchi, no me la toque, que usted me la rechazó. Y uno, pues sí, son señores y personas que van vendiendo y que son el trabajo de ellos. ¿Qué hace uno? Así como uno quisiera vender los productos de uno, entonces uno se los compra. Les voy a pedir un favor, no les barequeen. ¿Qué es barequear? No empiecen a decirle, déjeme la más barato, déjeme la más barato. No les barequen, porque ellos, al igual que nosotros, están trabajando sus productos. A lo que ellos digan, cómpreselos. Y antes denles de más. No, tan linda parece esta buena gente. Dice usted. Mirna que si en los proyectos, en la semana de las primeras comuniones podemos incluir piso. Mirnita, mi amor, ¿cuál semana? Cuéntame de qué estás hablando. ¿De qué semana estamos hablando? Claudia, no me toque. Esto mi canasta es goma eva. Fomi. Y esto sí es papel. Bueno. Estoy brava con mi mamá por la carita que me hizo mi acogida. Ya dicen, buenos días, qué excelente creatividad de este pueblo colombiano. Así. Bueno, no se le ve la cara. Excelente que compartan sus experiencias en cada actividad realizada. Desde Garzón Huila, abrazos y éxitos. Bueno. Tengo acá ya, ¿por qué le puse blanquito? Porque estoy haciendo como efecto nubecitas. Para ya pegar esta vaina. Estoy como muy corrida, otra vez lo voy a hacer. Yo me corro. Yo estoy centrada. Sí. Bueno. Ahí, el meneíto. No, es que la estoy ignorando. Meneíto. Ay, entonces el meneíto. Ay, Macarena. ¿Cuál es la otra? Voy a pegar entonces acá decido si lo quiero derecho, si lo quiero a un ladito. Lo voy a pegar donde quiera y hoy no le voy a preguntar a mi mamá. Porque no le van a preguntar a mí. No, porque estoy enroscada con usted. ¿Cuál es la otra de la tanda de Macarena? Hacer eje. Miren pues. Dice Pablo Gutiérrez, en México es regatear. Qué feo esa gente que regatea. Sí, señores. Sí, sí, sí. Es más, Pablo, vea, yo le digo una cosa que suena feo. Nosotros salimos de aquí para Bogotá. Hay que pagar pasajes, hay que pagar estadía, hay que pagar alimentación, se les entrega todos los materiales, les entregamos todos los conocimientos. Y sé que cualquier tallerista, al igual que nosotros, hace lo mismo, que somos muchos los talleristas que viajamos a muchos lugares. ¿Usted puede creer, Pablo, que hay gente que dice que qué caro? Es aterrador. Dice Sandra, buenos días hormiguitas, qué rico verlas, trabajan súper lindo. En Venezuela dicen que piden rebaja. Sí, 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 vea, dimos en el clavo con eso de no, paguen lo que tengan que pagar. Ahora le pegamos. Se le devuelve a uno también. Ahora le pegamos más nubes para rematar. Tenemos acá burbujitas, acá les decimos burbujas a estos chocolaticos redondos y simplemente les pusimos un palito pequeñito. Ustedes esto lo pueden poner pues de verdad el dulce que ustedes consideren que más se vende o el dulce que el cliente les pida. Ay, pero se ve bonito. La verdad que sí se ve hermoso. Muy, muy bonito. ¡Uy! ¡Qué bonito que se ve! Claudia, no te creo. Sí, no, es que ya no te creo. Voy a ponerle otras nubes acá en la parte de adelante. Mirna, téngalo así. El proceso, Mirna, téngalo así volteadito mientras corto las otras nubes. Mirna, ay, voy en el proceso, voy en el proceso. Dice Mari que ya está en Guatemala, que muy lindos nuestros trabajos. Voy a ponerle unas nubecitas abajo. A ver qué dice. Muy buenos días. En este mes se celebra el Día del Hombre. Me gustaría conocer ideas que hacer de manualidades para el obsequio. Mil gracias. Busqué bastante bien juiciosita nuestros videos. Pero nosotros hicimos videos y subimos muchas fotos con arreglos del Día del Hombre. La verdad que sí. Danielita ya está inscrita. Ella dice que nos quiere mucho y que nos manda saludos desde Ambato, Ecuador. Dicen que se ve muy, muy lindo.
mamá sí me hizo una judía, Ave María. ¿Qué fue lo que yo dije tan grave? Yo no he podido entender. No, no, no. Dice que quedó hermoso como todo lo que haces. Dicen que si ese proyecto sirve para la... No, no pregunta, sino que confirma. Este proyecto sirve para la fiesta de lluvia de amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese proyecto? Lorena, dice que si es válido pedir rebaja en la compra de una prenda. Vea, Lorena, yo le voy a dar un tip, pero esto sí es en serio, es en serio, es en serio. Usted no pide rebaja en ese punto, sino que usted se va y lo averigua en otra parte. Y ya después deciden cuál lo paga. Pero haga de cuenta que llegan a su negocio y le dicen, ay no, eso está muy caro, me rebaja. Vea, le dan uno ganas de estrangular, díganme si no es así. Sabiendo uno que uno la hizo con amor, la hizo bien bonita, la invirtió. Ya si quieren le pueden poner un moñito pequeñito a uno de los dos lados como para que se termine el regalo como tal y listo. Dice Mayra, desde San Juan del Cesar, La Guajira. Están preguntando que qué marcadores. No, para hacer sombra es lo que tengan a la mano. Lo que tengan a la mano. No, no hay drama por eso. Para hacer sombra, como se los hemos dicho en muchos, muchos, muchos videos, Carolina, lo que tengan a la mano. ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile, pues? Bueno. Chicuelos, ¿qué tal la idea de hoy? Todo hermoso, dicen todas que está muy lindo, dicen que usted es una maga, que Dios la bendiga. Dicen que en cuánto se podría vender. ¿En cuánto se puede vender? Van las respuestas claras. Nosotros esto acá, con las burbujitas y la canastica y todo eso, yo creo que acá no pasaría de más de por ahí 11 mil pesos. Yo le iba a poner 12 mil. Por ahí entre 11 y 12 mil pesos colombianos, nosotros. Pero no les podemos dar el precio a ustedes porque no sabemos qué dulce le van a poner, cuánto se van a demorar haciendo eso y en cuánto compraron la base que es la canastica. Listo, facilísimo. Este proyecto estuvo muy, muy fácil. Si tenemos tiempito, volvemos por la tarde. Otra cosa que les quería anticipar, que se lo voy a repetir varias veces para que lo tengan en cuenta. Si va a ser un centro de mesa, miren el tamaño, miren la altura a Ana. ¿Qué significa? Que la persona puede hablar con la otra sin que el centro de mesa les estorbe. Tienen que tener muy, muy en cuenta la altura para los centros de mesa. Listo. Recuerden que Bogotá, 2 y 3 de abril, información solo WhatsApp, Ecuador del 7 al 10 de abril, 4 ciudades diferentes, información solo WhatsApp. Tenemos 22 talleres virtuales disponibles, en Instagram estamos como Hormiguitas Arte, tenemos canal en YouTube como Hormiguitas Tienda de Regalos. Y recuerden que hasta mañana es el conteo de votos de las fotos de los trabajos que ustedes han realizado con todo lo que han aprendido de Hormiguitas para la rifa de las 3 camisetas. Listo, busquen esa de vida. Recuerden que les damos las ideas. Ustedes este le pueden hacer el final que quieran, pueden ponerle cinticas, moñitos, como ustedes consiguen. Y eso que me dan ganas de ponerlas más altas, que se tapen los dulces, me encanta, yo juego con todo. ¡Listo, chicos! ¡Chao, Limpingüín! ¡Bye, bye, 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 bye! Mucho. Vamos a hacer otro taller, otro videito ahora. De pronto por la tarde volvemos. Oiga, sí vieron, sí. Oiga, dice Diana que nos tiene un regalo. ¡Bravo! ¡Nos encantan los regalos! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! Es que está bien bonito el arreglo. ¡Chao!